La vez anterior mencioné a Stefan Grabinski, un natural de la actual Ucrania al que comúnmente se le denomina como polaco. Se trata de uno de esos escritores llenos de exotismo debido a la región de la que procede y a toda su cultura, que, dicho sea de paso, se deja ver en el nombre de las ciudades y poblados en las que se desarrollan los acontecimientos. Eso es un cambio de aire bastante bueno, pues leer historias que se centran únicamente en Estados Unidos y otras regiones de Europa llega a ser tedioso. Siendo honesto, jamás había escuchado hablar de él o de su obra, y al ser los libros de Valdemar los que más se me facilitan a la hora de salir de compras, seguramente ya intuyeron que se trata de la fuente por la que me informé, al menos un poco, de la propuesta. Debemos de considerar que si lo que nos cuentan los madrileños en su sitio de internet es verdad, quiero decir, el que su publicación sea la primera que se hace al castellano, entonces no me quedaba de otra opción de momento. Había dentro de mí una cierta resistencia al Gótica 107 luego de enterarme de las maravillas que giraban en torno a él. No es que yo apele a esa detestable condición de rechazar todo lo popular y quedarme únicamente en los niveles subterráneos, sino que no poseía la urgencia de leerlo. Además, tampoco deseaba que mis expectativas se elevaran más de lo necesario y que luego cayeran en forma de rayo, similar a Satanás. Simplemente lo dejé pasar hasta que llegara el momento oportuno. Cuando cogí el tomo y revisé la sinopsis de la parte posterior, me percaté que Valdemar lo define como una suerte de Edgar Allan Poe polaco, un nuevo artista a considerar y uno actualmente desconocido que, dada esa misma visión, podría generarnos un sentimiento muy parecido al que el Padre del Cuervo nos hizo sentir con sus relatos más memorables. No podemos negar dos cosas trascendentales: el que Poe es un referente para el subgénero del terror y que su sola mención genera interés para los que están o no están adentrados en el tema. Por poner un ejemplo de ello, mi amante de hace dos semanas me dijo que ella leía a Poe de vez en cuando. No obstante, me lo hizo saber con tal vaguedad que no dudé que era lo único que conocía dentro y fuera del pasatiempo de la lectura. Lo que quiero generar en ustedes es la siguiente reflexión, una que vengo profesando de un tiempo para acá. ¿En verdad Grabinski es el Poe de la Europa Oriental? La respuesta corta y sin justificación es sí, pero con un estilo muy propio que de poco a poco se aleja del americano. Las personas que pertenecen a la generación de mi madre, porque mamá también es una fanática del terror, aunque del cine y la televisión, vivieron su juventud con programas como La Dimensión Desconocida, en la que los conceptos de la ciencia materialista de la época poco a poco se iban entrelazando con lo sobrenatural y lo misterioso, que ya se venían arrastrando desde la época de Frankenstein. Echadle un vistazo a la reseña que hice sobre ello. Grabinski continúa con esa misma tendencia, pero lo lleva a un nivel más allá con los temas de la física cuántica que estaban poniéndose en boca de todos gracias a su reciente nacimiento, aparentando ser magia para las personas más impresionables. De hecho, desde mi percepción, y esto se los dice alguien que estudió física, la física cuántica no ha avanzado tanto como creemos y aún hoy nos sigue sorprendiendo. Vean tan solo las fotos más recientes de los agujeros negros. Tanto es así que producciones propias al mundo de los videojuegos como lo son Alan Wake y Control, ambas producidas por la desarrolladora Remedy, exploran esa premisa abriendo un mundo de posibilidades hacia algo de lo que todavía no sabemos nada. El factor del misterio sigue presente, pues a pesar de que ya no se utilizan en gran medida los conceptos de la magia y la alquimia como en el gótico tradicional, podríamos decir que hacen ese salto evolutivo hacia lo actual con la ciencia contemporánea. Al fin y al cabo, tal y como lo profesa la antropología teológica, lo que la magia y la ciencia materialista buscan es dominar y alterar la realidad en la que vivimos. De cualquier modo, si quieren una opinión diferente a la mía por parte de un experto en la materia del terror, tienen el prólogo que Jesús Palacios ha denominado como Los demonios de la modernidad, título que me parece más que acertado. Grabinski me había dejado satisfecho con ese gran pastiche debido a que no es algo que se quede en la mediocridad. No se trata de una simple narrativa curiosa, pese a que las apariencias dicten todo lo contrario. Legítimamente sí es algo original que causa satisfacción. En mi opinión, infiero que es de los escritores que mejor mezclan los conceptos de la ciencia ficción con el horror. Algo que sin duda me encantó fue que,
Además de la colección principal que da nombre al tomo, se incluyó una segunda sección con el resto de los relatos de las colecciones de Gravinsky, siendo algo que nos permite ampliar la visión del autor. Con un total de 17 cuentos, intentaré hablar en términos muy generales de las dos secciones para no arruinarles la experiencia de descubrimiento, aunque cabe señalar que, personalmente, hay relatos más destacables que otros, a pesar de que ninguno se siente flojo. Por tanto, en la primera parte, el demonio del movimiento, es en donde se utiliza con mayor maestría esa combinación entre tecnología, ciencia y misticismo, siendo precisamente el relato homónimo un perfecto ejemplo de lo que decía respecto a que la ciencia moderna intenta alterar la realidad, hablando sobre los conceptos que parecieran crear paradojas materialistas, apelando al platonismo sobre lo que somos o no somos capaces de entender, al mismo tiempo que se nos habla sobre el desdoblamiento astral bajo el nombre de huidas y el principio de los ciclos oscilatorios y el infinito con base en un ejemplo sobre un tren que da la vuelta a la Tierra, todo mientras el movimiento actúa como una entidad muda que todo lo manipula a través del silencioso vacío. El relato del maquinista Grodd es uno en el que se deja por sentado ese concepto de dominación que ya mencioné, ya que trata sobre una persona esclavizada por la misma fuerza vertiginosa del relato anterior, lo cual se siente una sensación de supremacía y de control en el que se emplea magistralmente ciertos elementos de lo abstracto como lo son las fobias y las pesadillas sin llegar a tornarse en un sinsentido. Aquellos lectores que busquen una historia sobre conductores de trenes locos encontrarán aquí una gran opción. El embadurnado es una de las mejores tramas a mi parecer, porque es una en donde se mezclan muy bien el suspenso y la adrenalina, en el que el concepto de unas fuerzas invisibles y mudas prevalece en las formas de la velocidad y del ferrocarril, manifestando de este modo su superioridad cósmica respecto a la patética raza humana, que forma parte de su sistema interno al estar subyugado bajo su voluntad. Los viajes espaciales e interdimensionales únicamente harán más frenética la historia, en el que la nada prevalece afín al misterio definitivo. Aún con todo lo anteriormente citado, mi relato favorito de todo el libro es Última Thule, una historia por la que verdaderamente Gravinsky podría convertirse en el Poe polaco. Esto lo digo porque es el más romántico de todos los cuentos, ya que el sentimentalismo funciona como un móvil que lleva hasta el protagonista hasta las entrañas del bosque en la búsqueda de un ferroviario con habilidades psíquicas que lo convierten en un oráculo o un augur que está a la espera de un acontecimiento funesto. Plagado de personas y fantasmas que existen y a la vez no existen, el augur vive en una constante noche oscura del alma hasta el día de su absolución final, que es lamentable. La mezcla de lo sobrehumano y de los sentimientos propios de nuestra raza le da un toque de idealismo casi ancestral, tanto como el del gótico más tradicional, como el del estadounidense Nathaniel Hawthorne, o su arquetipo más recurrente, que ya he citado hasta el cansancio. Si bien la segunda sección no es para nada despreciable, sino que por el contrario, resulta más memorable mientras la leemos, a la larga queda un poco en segundo plano debido a la novedad de la primera. No obstante, en algunas ocasiones he dicho que no existe mejor biografía para un escritor que sus mismas obras, y esta segunda parte ostenta algo de eso. La narrativa que mejor ejemplifica lo que acabo de decir es El amo de la zona, otra de las mejores historias del volumen. En ella tenemos una clara representación de Gravinsky dentro de la propia ficción, un escritor frustrado consigo mismo por no alcanzar el reconocimiento y comprensión por parte de sus contemporáneos. El protagonista es un soñador vívido que establece un lazo con una zona hermosa que contempla con anhelo. Es su musa. Pero entonces sus pensamientos cobran vida en forma de fantasmas, o vampiros fantasmas, pues se necesita la sangre de su creador para que ellos sean libres y que puedan existir verdaderamente. Vaya guiño hacia el sacramento. El que uno de sus admiradores haya encontrado rasgos posmodernos en esta narrativa no es tan descabellado. Recordemos un poco los conflictos literarios del hombre contra la realidad, que en esta parte actuarían como los espectros, y el del hombre contra el autor, que es la manera en la que el mismo Gravinsky se describe y percibe dentro de su obra.
es el cuento más rico literariamente hablando, sin duda. De hecho, podría definirlo, a fecha del 26 de agosto del 2022, como el exponente más completo de la narrativa de terror que me he leído por todos los aspectos que toca. Se nota que el polaco era todo un erudito. En definitiva, El demonio del movimiento y otros relatos de la zona oscura es un ejemplar que no pueden dejar de lado al ser una evolución muy acertada del subgénero. Admiro mucho la maestría y el ingenio de Grabinski porque, a pesar de que domino mucho de sus temas debido a mi profesión, no me visualizo el poder lograr un exquisito cóctel como el suyo. Me alegra que una propuesta muy original sea realmente competente, dado que, a veces, solamente quedan como relatos curiosos que únicamente se quedan en la memoria de unos cuantos. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.